en Sur FM, la radio del sur, las 11 de la mañana. Y hoy, los viernes, sabes que no nos gusta casi prácticamente tocar política, pero es que el domingo hay una concentración, manifestación, porque Canarias tiene un límite, 20 de octubre a las 12 del mediodía en Corralejo, en ese parque acuático, va a haber una manifestación. Y antes de hablar con la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico, vamos a comentarte un poquito cómo es esta manifestación. 5 meses después de las históricas manifestaciones del 20A de abril, políticos e instituciones siguen apostando por un modelo de turismo depredador. Continúan promoviendo un crecimiento sin límites mientras la población sigue sufriendo las consecuencias. Más carreteras, más hoteles, más turistas, más destrucción del ecosistema, más trabajos precarios, más viviendas vacacionales, más gente sin casa y más pobreza. Su hipocresía es evidente. Se llenaron la boca hablando de repensar el modelo, pero los problemas no han dejado de agravarse. Por esto pedimos a todas las personas sensibilizadas con el daño que sufre nuestra tierra que el 20 de octubre salgan a la calle, que volvamos a hacer historia y a dejar claro que esto no pararemos. Si quieres venir y no tienes cómo, tienes coche y quieres echar una mano compartiendo tu vehículo, rellenas un formulario que lo ponemos en la red social y se pone en contacto contigo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una también de las organizadoras, y si estoy equivocado me lo dice ella. Adelina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues mira, a tope organizando, que ya quedan 2 o 3 días nada más para el día 20 de octubre, este domingo, que todas las Islas Canarias nos hemos unido de nuevo para salir y defender nuestros derechos, porque si la ciudadanía no lo hacemos, no podemos esperar por las instituciones, por las administraciones públicas. Porque mira, ahora han sacado, ahora última hora, después de 4 o 5 meses, desde las manifestaciones del 20 de octubre, de abril, que salimos más de 200.000 personas, han sacado que dicen que tienen unas mesas de negociación, pero bueno, yo pienso que, y pensamos que esto es un paripé, que lo que quieren es engañar a las personas, porque tú me dirás si están los procesos participativos de Canarias para adelante y Canarias Agota han presentado propuestas y nos han ninguneado, no nos han hecho caso para nada, y ahora, última hora, que creemos que es para desmovilizar la manifestación, sacan todo esto. No se crean nada, porque yo creo que nosotros creemos que las personas, la población, saliendo a las calles, es como podemos cambiar las cosas, ¿no? Cambiar las cosas, que es como se ha hecho toda la vida. Sí. Es como se ha hecho toda la vida. Sí, no, la verdad, Adelina, que la cosa pues pinta fea, ¿no? Porque la vivienda, por ejemplo, el alquiler súper caro, cada día más viviendas vacacionales, casas para alquilar ni comprar, prácticamente los que vimos aquí, nada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unos datos horribles, porque mira lo que han hecho ellos a tanto paripé, y resulta que lo que han hecho ahora, del 20 hasta ahora, es facilitar los requisitos para tener viviendas vacacionales. Date cuenta que hay unas cifras horribles, sobre todo en el municipio de La Oliva, que el 40% en el Cotillo son viviendas vacacionales. O es más, de 104, o sea, hay 104 plazas de viviendas vacacionales. Ahora resulta que si han establecido un máximo del 10% al 20% de vivienda vacacional, pero es que lo que no nos damos cuenta es que habiendo un 4% nada más, se había generado un impacto brutal en los barrios y los pueblos, porque date cuenta que reduce la oferta disponible para los residentes locales, y incrementando el alquiler. Sí. De 464 euros que se estaban pagando, ahora se han aumentado a 1.101, un 13% en 10 años. Entonces el problema es ese, que es que los residentes no encontramos casa, hay gente viviendo en coche, sí, sí, sí. Que es muy grave. En coches, en caravanas, en furgonas ya preparadas para ellos, es una situación que prácticamente no la habíamos vivido en Fuerteventura, es decir, la estamos viviendo hace bien poco, ¿no?
Sí. Todo esto tiene que regularse, igual que pedimos también la regularización de la compra de vivienda por parte de no residentes, porque hay casos que vienen, o sea, compran nada más ni vienen, porque ellos tienen sus residencias, son residencias para especular, compran viviendas a costes muy grandes, que eso es lo que hace que la industria inmobiliaria esté presionando a la gente, a la población, sí, porque no podemos pagar tanto, es una locura. Si no me equivoco, Adelina, en Mallorca, por ejemplo, creo que son 5 años que tienen que estar residiendo en Mallorca para poder adquirir una vivienda. Sí, eso ya se ha regulado, no sé exactamente en Mallorca, pero por ejemplo en Suiza necesitan un permiso, en Dinamarca pues tampoco tienen, no les dejan, a no ser que sea pues primera vivienda, pero hay varios sitios ya que eso está prohibido, ¿no? Vamos a ver, primero somos los residentes, sino que nos tenemos que ir nosotros porque no hay vivienda. Bueno, y luego también hay montones de viviendas cerradas de los fondos buitres y de los bancos, que eso también yo pienso, y creo que bastante gente lo piensa, que se tendría también que abrir esas casas y dar en un régimen de alquiler social, porque ¿qué hacen esas casas cerradas? El gobierno tiene que regular muchas cosas. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, que se pongan las pilas, porque nosotros no vamos a parar. Adelina, nosotros ya no vamos a parar. Adelina, yo siempre soy, por ejemplo, y te lo digo sinceramente, hay veces que yo creo que la población de Fuerteventura, no sé si está dormida o qué le pasa, porque muchas veces se hacen manifestaciones y la gente parece que les cuesta acudir a ellas, ¿no? Mira, yo lo puedo entender por una parte, porque la gente está con la cabeza metida en los trabajos precarios, que no tienen ni tiempo, porque es una explotación tremenda porque esa es otra cosa que quería aclarar. No estamos, ninguno de los movimientos ni la Coordinadora Fuerteventura, ninguna de las islas, no estamos en contra del turismo, que es lo que se cree, ni en las personas que dependen del turismo, todo lo contrario. Lo que aquí es para defender los derechos de las personas y del territorio, porque también este modelo de turístico lo que hace es destrozar el territorio y precarizar a las personas, sí, explotarlas. Entonces estamos para que, porque date cuenta que todo edificio, mira tú, 16 millones, de más de 16 millones de turistas que recibimos, y eso no se refleja, los beneficios no se reflejan en la población, porque los beneficios solo están llevando los grandes empresarios y los tour operadores. Entonces, ¿para qué nos estamos matando? Que somos esclavos en un paraíso, como dicen ellos. Esto para nosotros no es un paraíso, para mucha gente no es un paraíso, esto es un infierno, porque si en Canarias es la segunda comunidad donde tenemos los sueldos más bajos, y luego hay casi un 40% de personas casi en el umbral de la pobreza, y vamos, que yo esto no, y a mí no me salen las cuentas como dicen algunos, no me salen. La verdad que es una lástima lo que está sucediendo. Esperamos que se pueda cambiar las cosas, porque la verdad que es como bien comentabas al principio, ¿no? Que saliendo a la calle es como se cambian las cosas, claro, ¿no? Claro que podemos. Si nos unimos, en la unión está la fuerza. Sí, además, es tiempo de la ciudadanía, es tiempo de que las personas salgamos y exijamos lo que nos merecemos, una vivienda digna, según un artículo que está en la Constitución, una vivienda digna, trabajo digno. ¿Dónde está todo eso? Y además, no solo esas cuestiones, por salud, sí, porque resulta que muchísima gente tampoco lo sabe, en las Islas Canarias un 75%, fíjate tú, de los emisarios, de los vertidos fecales, se están haciendo en nuestras playas. El gobierno de Canarias está denunciado por el Tribunal Superior de Europa, y fíjate tú que tiene hasta denuncia y todo, y no soluciona eso, que es un problema muy grave, porque ya se han dado casos en Tenerife, por ejemplo, de niños a punto de morir por culpa de los tóxicos que crea en el agua. Estamos nadando en mierda prácticamente. Sí, totalmente. Y mucha gente no se entera de esos datos. Exactamente, sí, por supuesto. Es muy grave lo que está pasando. Es grave, sí. Así que tienen que acudir este domingo a las 12 del mediodía, si no me equivoco, en el parque acuático, sí, en el Baco. La salida es desde el parque acuático, iremos por la avenida Nuestra Señora del Carmen, por la avenida, y después terminaremos en la plaza Patricio Calero. Vayan un ratito antes para que puedan encontrar aparcamiento, porque ustedes ya saben cómo está de petado y cómo está la aglomeración en Corralejo. Lleven también para hacer ruido
botellas con piedra o lo que sea. Cacerola también. Cortito, cacerola, lo que quieran. Y que decirle que se animen, porque es que nos repercute a la población canaria, nos repercute a Fuerteventura. Tenemos que exigir lo que nos merecemos, nuestros derechos. Entonces yo animo a todas las personas que no se queden en su casa, si pueden. Además hay un formulario, como tú decías, para compartir transporte y así ahorramos combustible. Exactamente. Que sí. No nos sobra. Sí, 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 por supuesto. Pues Adelina, de verdad, gracias y esperamos que sea un todo un éxito. De verdad, gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.